El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07, gracias, frío en Quito, frío, también me reportan desde Riobamba, a través de esta maravilla del Facebook Live, me reportan que hace bastante frío, en la sierra está haciendo frío, acá en Quito amaneció lloviznando, lo cual nos llamó la atención, porque estamos en época de verano todavía, ¿no? Nos llamó la atención, pero así mismo es el clima. Abrazos a la distancia, más adelante, Augusto Tandazo, aquí en A Primera Hora, también estaremos hablando sobre la situación del sector automotriz, más adelante en este espacio de noticias. Antes, Galápagos sigue en riesgo por la presencia de la flota pesquera china. Esto también se ha enfriado en los últimos días. ¿Qué dicen los galapagueños? Vamos a promover de inmediato un diálogo al respecto. Silrat. Muchas gracias, Fabri. En efecto, vamos a hablar sobre este tema. Estamos con Eliezer Cruz, él es miembro de la iniciativa Más Galápagos, y vamos a abordar qué es lo que está pasando, cuál es la situación por esta flota de barcos pesqueros chinos. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Irad, muy buenos días, Fabricio, y a todos los radioescuchas de Radio Majestad. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, iniciamos preguntándole precisamente cuál es su evaluación, la situación de las Galápagos a propósito de la presencia de esta flota de barcos pesqueros chinos que se encuentran muy cerca, ¿no?, de la zona económica, que están en aguas internacionales específicamente. Sí, correcto. La flota permanece en la no se ha movido mucho en la misma zona. Sigue siendo una flota grande que se la puede monitorear con los dispositivos electrónicos. Y en Galápagos hay mucha preocupación, no solamente por el riesgo potencial que significa para nuestras especies, con tanto esfuerzo el gobierno ecuatoriano y el Parque Nacional Galápagos, sobre todo, hacen el control para conservar la Reserva Marina de Galápagos, sino también hay preocupación, ya que nos llega y todos los días estamos observando plásticos, basura de origen chino, y ya científicos de la Charles Darwin han determinado, por ejemplo, que hay un gran riesgo para especies introducidas que pueden llegar en estos plásticos, conchas y otros organismos que pueden llegar adheridos a los plásticos, y esto sí es una gran preocupación, porque especies introducidas marinas son muy complicadas de controlar, muy complicadas de erradicar y pueden causar muchos desbalances en los ecosistemas marinos. Eso sí es muy lamentable. Quisiera que me cuente un poco sobre la iniciativa Más Galápagos que representan ustedes. Nace de un grupo de ciudadanos y qué es lo que están proponiendo también. Bueno, la iniciativa Más Galápagos es en realidad un colectivo de ciudadanos. Se encuentran varias organizaciones, gremios, el más representativo, el Frente Insular, lo que buscamos es hacer conciencia en la población, hacer un llamado para que se tomen acciones. Están también el mismo Parque Nacional Galápagos, el Consejo de Gobierno, y la idea, como le digo, es que se difunda adecuadamente los potenciales peligros que tenemos ante una flota que está básicamente por las corrientes marinas muy direccionada con temas de Galápagos y que puede afectarnos directamente en un futuro mediano y a largo plazo. ¿Qué buscamos? Buscamos que se tomen acciones inmediatas, sobre todo con temas de fortalecer la seguridad marítima y la vigilancia, el control para evitar pesca no declarada, no reglamentada, lo que en inglés se llama IOU, y también precisamente la problemática de especies invasivas marinas, que es muy real por el tema de la basura. El otro punto importante es, como ecuatorianos, como país, ¿qué podemos hacer inmediatamente? A nivel internacional sabemos lo que hay que hacer y sabemos que Cancillería debe trabajar con otros países para hacer frente a través de las organizaciones
pesqueras, tanto la OROP de la Comisión Interamericana de Atún Tropical como la OROP del Sur, que son organismos regionales de ordenamiento pesquero, pero y la CPPS, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, etcétera, donde se puede actuar como bloque con los diferentes países para hacer frente a estas amenazas. Sin embargo, como país podemos inmediatamente, soberanamente, trabajar para la ampliación de la actual reserva marina o la declaratoria de una nueva área marina circundante a la actual de aguas abiertas que permita dar mayor seguridad a la actual reserva marina en aguas en la zona económica exclusiva, es decir, en aguas donde el Ecuador tiene total jurisdicción y que se lo podría hacer sin consultar con nadie. Entonces, lo que pedimos y lo que buscamos es precisamente con los estudios respectivos que se pueda hacer una ampliación de la actual Reserva Marina de Galápagos. Ahora, para hacer esta ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, precisamente usted nos habla de que se lo podría hacer en aguas de la zona económica exclusiva. ¿Cuál sería en millas lo que se podría ampliar y por qué lo podría hacer es solamente Ecuador? ¿No requiere también una legislación internacional? Pues no, porque Ecuador en el 2012 se adhirió a la CONVEMAR y la misma CONVEMAR establece que los países soberanamente pueden tomar medidas de conservación, tanto para asegurar los stocks pesqueros como para la conservación de los recursos naturales, para la conservación de especies migratorias. Es decir, la misma CONVEMAR insta a los países para que tomen medidas de conservación, para que se declaren áreas marinas protegidas, etcétera. Entonces, no necesitamos consultar con nadie. En esa zona económica exclusiva, que es exclusiva para uso de Ecuador, el Ecuador puede decidir ampliar esta área marina protegida. De hecho, la actual reserva marina tiene 40 millas, 12 solamente serían de mar territorial, el resto estamos en zona económica exclusiva. Entonces, ya hay ese antecedente y podemos, como le digo, si es una nueva área marina protegida por decreto ejecutivo o por un acuerdo ministerial, se lo podría hacer. Y si se requiere una ampliación de la actual reserva marina, tendría que tratarse en la asamblea, porque los límites de la actual están establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Especial para Galápagos. Ahora, a través de este decreto, ¿ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades? ¿Han tratado de llegar precisamente a los funcionarios adecuados para plantearles esta posibilidad y que se pueda ampliar la reserva marina? Bueno, se está realizando con un grupo de científicos de la Universidad de San Francisco y otros, se está realizando los estudios que justifiquen esta ampliación y hacia dónde debe ampliarse, ¿no? O sea, tenemos 200 millas, teóricamente las 200 millas pueden ser declaradas área marina protegida, pero estamos mirando sobre todo el tema de conectividad de especies, dónde son las principales zonas de pesca de la flota ecuatoriana para precisamente evitar conflictos con la flota pesquera y dónde puede realmente justificarse una ampliación de la reserva. ¿Con qué objetivo? Con que la reserva marina esté mejor protegida, haya más hábitat para las especies y sobre todo aumentar la biomasa de esta reserva marina, que asegure al país mejores stocks pesqueros y también que nos asegure una mejor conservación de las más de 3.000 especies que tenemos en Galápagos. Entonces, una vez que tengamos esos estudios, obviamente que se está conversando y se está trabajando en conjunto con el Parque Nacional Galápagos y con el Consejo de Gobierno para que lleven este mensaje luego que hayan las justificaciones necesarias. Estas justificaciones, bueno, primero, ¿sería la ampliación de cuántas millas? ¿200 millas es lo que se estaría pensando ampliar? Sí, estamos proponiendo que sean las 200 millas en diferente, no en toda la zona económica exclusiva, sobre todo en las zonas que conectan hacia el norte con Cocos,
Porque Costa Rica también planifica a futuro ampliar la reserva marina de cocos y nosotros somos límite del mar territorial con cocos, entonces eso nos permitiría obtener una conectividad de especies que ya están científicamente comprobadas que transitan entre Galápagos y cocos, ¿no? Entonces aseguraríamos mayor protección a tiburones, tortugas, etcétera. Claro, porque otro de los problemas era que las especies obviamente son migratorias, ¿no? Se van moviendo y no tienen, o sea, no pueden determinar que me estoy pasando, o sea, son especies marinas. Entonces, por ahí sí se garantizaría al ampliar esta zona que ya no caigan en las redes de los barcos pesqueros que incluyen en prácticas ilegales. Esa es la idea, asegurar, tener una, no, en la zona económica exclusiva de alrededor de Galápagos. También tenemos presencia muy fuerte de la flota cerquera atunera, también tenemos presencia de la flota palangrera de Ecuador que pesca con barcos nodrizas que vienen arrastrando una gran cantidad de embarcaciones pequeñas y estas embarcaciones no cuentan con dispositivos satelitales que puedan ser rastreados, solamente la nave nodriza. Entonces la nave nodriza sí se queda en el filo de la reserva marina, pero las embarcaciones menores, cuando se descuida la autoridad de control, ingresan a la reserva marina con artes prohibidos como el palangre, y es un riesgo para tiburones sobre todo y tortugas. Las naves atuneras, cerqueras, tienen mejor control, tienen trabajos con la de ordenamiento con la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Sin embargo, tienen prácticas como el uso de los dispositivos agregadores de peces. Son básicamente unas balsas flotantes con redes colgantes, con radioboyas a la deriva y que lo siembran en ciertos, se lo lanzan en ciertos lugares que las corrientes marinas lo ingresan a Galápagos, ese dispositivo. El barco se queda afuera, pero el dispositivo entra y los atunes se asocian a objetos flotantes. Estos objetos, una vez que carga estos dispositivos con atunes, las mismas corrientes lo va sacando y lo capturan afuera. Entonces son otras formas de también hacer pesca ilegal, pero que se está dando, ¿no? Entonces, con otras connotaciones, porque en esos DAPs también quedan agregados especies como en las redes como tiburones u otras especies, y también hay una gran cantidad de lo que se conoce como el bycatch, especies pequeñas que también mueren, ¿no? Entonces, hay esos problemas que hay que resolverlos internamente como país que nos afectan también directamente a la reserva marina, y por eso es lo que pedimos la ampliación de esta área marina, y obviamente que eso va a asegurar mayor protección para nuestras especies y frente también a amenazas externas, ¿no? Como flotas internacionales. Igual no soluciona la ampliación de la reserva marina, no soluciona que las flotas internacionales sigan llegando, pero al menos tenemos más seguridad con una reserva marina más grande. Ahora, ¿ustedes cómo miran la respuesta oficial de las autoridades de Ecuador y China? En la que la nación asiática dijo que precisamente negociará un acuerdo sobre la flota pesquera y que China también reconocía la importancia de las islas como patrimonio cultural. Parece que por ahí también podría haber una solución a este tema. Bueno, saludamos que haya esas conversaciones. Sin embargo, nos preocupa algunas medidas que han anunciado como la autoveda a partir de septiembre, me parece. Yo creo que eso es casi una broma, dado que normalmente vienen estas flotas desde el año, estamos monitoreando desde el 2017, y vienen en junio, julio y en septiembre salen, por condiciones climáticas, etcétera. Entonces, ellos, o sea, en realidad están haciendo lo mismo, se van a quedar hasta septiembre igual que desde 2017, no habría ahí un tema de ceder ni de negociación. Lo ideal sería que salgan definitivamente, que no regresen, que no vengan en ningún momento del año, pero no hay ninguna diferencia con lo que están proponiendo. Ustedes van a realizar el día de hoy una acción. ¿Cuántas personas van a participar? ¿En qué puntos del país se van a realizar? ¿Es un plantón, según entiendo? ¿Cómo son las condiciones de esta manifestación que van a realizar ustedes?
Sí, estamos, se ha organizado un plantón totalmente pacífico. Básicamente se está organizando en Quito, en Guayaquil y en las tres islas, en las tres islas de Galápagos, San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela. En Quito va a ser frente a la embajada china, en Guayaquil en los exteriores del gobierno zonal y en Santa Cruz en el malecón, en San Cristóbal en, también en la plaza principal y en Isabela en el parque central. Esperemos e invitamos a la mayor cantidad de personas que puedan sumarse. Vamos a tomar todas las medidas como distanciamiento social, uso obligatorio de mascarilla, gel para manos, etcétera. Y la idea es simplemente que poder transmitir y hacer un llamado a nivel nacional e internacional el descontento que existe por la presencia de estas flotas internacionales que realmente son un riesgo para la sobrepesca, un riesgo para las especies protegidas, un riesgo para Galápagos concretamente. ¿Ustedes como colectivo tal vez han tomado contacto con organismos internacionales para denunciar esta situación y también alertar y iniciar el camino hacia las medidas necesarias para evitar lo que está pasando con la flota pesquera china? Bueno, han habido voces de diferentes partes del mundo, varias organizaciones. Nosotros como colectivo creemos que ahora, como Ecuador, debemos buscar las soluciones en Ecuador principalmente. Ya Cancillería y el gobierno ecuatoriano debe hacer su trabajo para trabajar en la zona internacional, a ver cómo se soluciona esto, pero al menos los problemas que se pueden solucionar en Ecuador requieren mayor conciencia de los ecuatorianos y que nosotros aprendamos a resolver nuestros propios problemas. Mientras más voces se unan, mejor, pero directamente el tener contacto con otras organizaciones no lo hemos hecho porque consideramos que esto debe ser una acción directa del Ecuador. Muchas gracias, le agradecemos a Eliezer Cruz por esta entrevista, por este diálogo con nosotros. Muchas gracias, buenos días e invitarles a todos a este plantón pacífico, a que puedan acompañarnos y que juntos solamente podemos hacer una voz más fuerte para alertar de lo que está pasando en nuestro querido país. Muchas gracias. Muchas gracias. 7:25 a.m. Estábamos dialogando con Eliezer Cruz, miembro de la iniciativa Más Galápagos. Ellos están planteando que desde Ecuador se tomen medidas, acciones. Una de ellas podría ser vía decreto ejecutivo, pues la ampliación de alrededor. Ellos plantean que podrían ser unas 200 millas para proteger a las especies que se encuentran en la zona, sobre todo por la presencia de esta flota de barcos pesqueros chinos. Son las 7:25 a.m. Regresamos a los estudios.